Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con las personas de Samsung que, como ustedes saben, en Corea están haciendo un lanzamiento supremamente importante. Se trata del Unpack 2023 y estamos con Mariana Barragán, mucho gusto, buenos días. Yo soy gerente de producto de celulares y el día de hoy les vengo a contar los lanzamientos más increíbles de nuestros nuevos listo. foldables y familia ecosistema. Entonces, hemos tenido no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino cinco Cinco versiones, ¿no? versiones, es decir, no somos nuevos haciendo foldables o Ajá, plegables. listo. Y acá tenemos el Galaxy Z Fold, Z Flip, Z Flip 5. importante. El Fold es el grande, este que es clamshell es el Z Flip 5. Cuéntanos un poco cuáles son las diferencias. Claro que sí, entonces este es el Galaxy Z Flip 5. Dentro de las principales diferencias versus la versión anterior encontramos que ahora tenemos una pantalla externa, le llamamos Flex Window, una pantalla externa mucho más grande versus la versión anterior. Y miren esto, parece que fuera un folder, porque tiene la forma precisamente para preservar la posición de las dos cámaras exteriores. Externas que tiene. Entonces cuenta con dos cámaras externas, cada una de 12 megapíxeles y ahora una pantalla externa mucho más grande versus su versión anterior. Esta es de 3.4 pulgadas y lo más increíble es que vamos a poder hacer muchas cosas con esta pantalla. Es como si Bueno, tuviéramos un ahí va teléfono mi pequeño. pregunta y es, anteriormente teníamos, sí, una Pantallita pantallita muy chiquitica. discreta, pero no podíamos correr todas las aplicaciones. Acá, ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a tener múltiples widgets para poder ver información, digamos, la más urgente. Entonces, vamos a poder ver widgets de clima, widgets de alarmas, los widgets que generalmente también tenemos en los relojes, pero no solo eso, también vamos a poder tener aplicaciones de Yo vi ahí terceros. Netflix, por ejemplo. Claro que sí. Entonces, ¿qué aplicaciones vamos a tener acá? Incluso vamos a poder correr mapas, porque creo que lo más importante es tener aplicaciones que sean útiles en un teléfono tan pequeñito. Por ejemplo, si tú quieres buscar una ubicación o guiarte en la calle con el teléfono mucho más pequeño, vas a ser más discreto y vas a poder tener Google Maps. También vamos a poder acá tener mensajes y vas a poder responder de forma instantánea porque también tenemos habilitado el teclado. Más adelante también vamos a tener WhatsApp e incluso vamos a tener YouTube. Entonces aquí también vas a poder ver videos y usarlo como si fuera Una un teléfono pregunta normal. para los que están muy familiarizados con responder mensajes vía voz, ¿cierto? Correcto. Tengo aquí el asistente de Google precisamente para transcribir de voz a texto. Sí, lo vamos a tener también incluido. Y adicionalmente también vamos a tener pues, todas las aplicaciones de mensajería y como les comentaba, también vamos a poder personalizar. Entonces vamos a poder personalizar las diferentes carátulas del teléfono de acuerdo a los outfits o al diseño que tú quieras darle. Y no solo eso, sino que también vamos a poder tener una pantalla con todos los widgets de forma miniatura como si fuera un reloj. Listo, genial. Días antes, cuando hablábamos de esto, nos decían que inclusive va a haber cases o carcasas que van a llegar para este nuevo Z Flip 5 que ayudan con la personalización en el momento de usarlo. Claro que sí. Entonces vamos a tener disponibles accesorios. De hecho, es un accesorio que es como una lámina de plástico que vamos a poder pegar acá en la parte externa y a través de NFC va a configurar automáticamente nuestra pantalla externa acá arriba. Entonces ya luego les haremos una demostración, pero sí vamos a tener accesorios para personalizar. Préstamelo un segundo. Algo supremamente importante que vale la pena mostrar en cámara es que, fíjense, este cierra Se totalmente. cierra Es totalmente. más esbelto, es más delgado y tiene más espacio en pantalla, ¿no? Claro que sí. Entonces ya es un teléfono que por la configuración de la nueva bisagra en forma de gota vamos a poderlo cerrar totalmente y eso nos va a hacer tener un teléfono mucho más compacto y al alcance del bolsillo. Y casi no se ve, precisamente por la configuración de la bisagra en forma de gota, no se ve tanto el pliegue, lo cual garantiza una mejor experiencia de uso y también duración. Claro que sí, también durabilidad. Entonces, recuerden que este teléfono ha sido probado para abrirse y cerrar más de 200.000 veces. Adicionalmente, es un teléfono, y eso es algo diferencial versus el mercado, que cuenta con protección al agua. Es resistente al agua. Entonces, podemos tener toda la tranquilidad de que nuestro teléfono de pronto se nos puede caer en una piscina y que no se va a dañar. Listo. Otra de las grandes preguntas es, ¿es de esos teléfonos de ver y no tocar o tenemos protección tipo Corning Gorilla Glass Victus Claro que sí. Entonces, segunda contamos con generación, ¿cierto? Corning Gorilla Glass Victus 5, digamos, es la Ajá, más poderosa, también viene con bordes de aluminio. ok. Adicionalmente, es un teléfono que en la parte interior cuenta con un protector de vidrio que ya viene instalado por Samsung. Y adicionalmente, en Colombia, todos nuestros teléfonos van a salir con un servicio que se llama Samsung Care Plus. ¿Qué significa eso? Que es un seguro para el teléfono que te va a cubrir una pantalla en caso de accidental que se te rompa la pantalla, va a cubrir una vez ese cambio de pantalla y te va a cubrir hasta tres cambios de este vidrio que incluye acá adentro. Genial.
Hablamos de la pantalla interna, porque ya hablamos de la externa, hablamos de la interna, qué tan grande es, qué opciones tengo. Entonces es una pantalla de 6.7 pulgadas. Lector de huella hasta acá. Sí, vamos a poder tener lector de huella. Acá está la bandeja de la SIM card. Es una pantalla donde vamos a poder tener toda esa experiencia, digamos, con las diferentes aplicaciones. Aquí vamos a tener la opción de la cámara, que es algo muy importante en este teléfono, porque este teléfono se va a caracterizar por poder tomar unas selfies increíbles, más que todo por la cámara principal. Eso te iba a decir, o sea, pese a que tenemos una cámara selfie acá, ¿cierto? ¿De qué capacidades estamos hablando acá? Esta selfie es de 12 megapíxeles. Listo. Y acá tengo gran angular Gran y angular de 12 megapíxeles y principal de 12 megapíxeles. que el principal es un ultra gran angular Uno, también. sí, correcto. Listo. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer acá? Vamos a poder tomar fotos increíbles porque vas a tomar selfies con la cámara principal del celular. Entonces, con un doble clic vamos a poder acá tener Sí. diferentes fotos. Por medio de comandos vamos a poder tomarles fotos. Ahí Genial. va. Y adicionalmente Listo. vamos a tener aquí, que es algo nuevo, un preview de la foto. Wow. Entonces ya no Okay. vas a tener que abrir el celular, sino que Listo, automáticamente la vas a listo. ver. Entonces acá, tin, y la Y tomé. la Sí, tomas. Perfecto. genial. Listo. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en las entrañas? ¿Qué chipset nos va a permitir hacer de todo? Claro que sí, vamos a encontrar el último procesador de última generación, que es el Snapdragon 8 Generación 2, que incluso ya lo tenemos en nuestra familia de S23. Es un procesador hecho para Galaxy, para toda la familia de Galaxy, lo cual va a permitir tener un mejor rendimiento a nivel de batería y adicionalmente también en fotografía. Gracias a la inteligencia artificial que puede lograr este procesador, vamos a tener fotografías mucho más brillantes y mucho más nítidas. Bueno, ¿cuánto nos va a costar esta belleza Bueno, en este Colombia? celular vamos a tener el lanzamiento en Colombia el día de mañana, vamos a poderlo tener disponible, los consumidores lo van a poder comprar en preventa a partir de mañana y vamos a poder hacer entregas a partir del 11 de agosto. Okay. Este celular va a venir con una oferta que nosotros le llamamos el doble de memoria. Entonces vas a poder llevarte por el valor de 256 gigas el celular de 512 gigas. En el caso del Z Flip 5 lo vamos a encontrar desde 5.999.000 y algo muy importante es que no solo vamos a entregar el celular, sino que vamos a entregar accesorios adicionales ¿Cómo a los cuáles? servicios de Samsung Care Plus, donde los clientes van a poder sentirse confiados de que van a poder tener hasta un cambio de pantalla en caso de que se quiebre, un año de garantía extendida y millones de accesorios más que vamos a poder encontrar en una cajita de edición limitada. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces ya saben, se pliega tipo clamshell. Z Flip 5 acaba de llegar al mercado y lo tenemos en exclusiva en texetera.co.